Hola, hola. Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto pues poder contar con ustedes en esta mañana fresquita. Pero pues bueno, vamos a recordar durante la semana quiénes estuvieron aquí con nosotros y lo que nos vinieron a compartir. El lunes 21 estuvo el doctor Ismael Lira López. Fíjense, nos vino a compartir un tema que cuando conozcas, el título es así, cuando conozcas el costo de las migajas, sabrás el valor del pan. A ver, vamos a escuchar las ideas y sugerencias del doctor. ¿Qué nos dice? Así es que mire, yo les lanzo la primera pregunta allá en A casa. ver. ¿Cuándo crees tú que has recibido migajas? Y la segunda pregunta, ¿para qué te ha servido? Okay. Y Ahora, pudiera, y aquí se nos abre un abanico inmenso de posibilidades en los que Claro. se nos puede venir a la mente el decir, quizá ya en mi adolescencia Sí. estuve tan enamorado que permití hasta humillarme de algún modo ante alguien Así es, hay para casos. recibir lo que en ese momento yo pensé que eran migajas de amor. Sí. Y habrá gente que valoró mucho esas migajas y otras fueron migajas despreciadas. Sí. Vayan poniéndose en sintonía. Ahora, ¿fue malo haberme humillado en aquel momento? Es más, yo no sé cuánta gente ahorita se esté yendo hasta Sí, esa área de su vida donde estará diga, recordando. y diga, es verdad. Yo no sé qué hizo en aquel momento cosas que en este momento no haría jamás, o en este momento se está riendo y diciendo, ¿cómo pude hacer aquello en aquel ¿O momento? cómo sufrí tanto? ¿Por qué sufrí tanto? ¿Por qué hasta lloré? ¿Y por qué hasta me encerré tanto tiempo? Y yo decía, no hay nadie mejor que esta persona que yo tenía. Y quizá algunos ni siquiera tenemos que irnos hacia el pasado. Quizá en este momento Lo lo están estamos viviendo. viviendo y diciendo, es que esa persona de la que estoy recibiendo eso que yo creo que son migajas. Claro. Pero déjeme decirle que no son migajas. Ojo. Es solo lo que usted tiene que recibir en este momento. Eso que usted está recibiendo es lo que usted necesita recibir en este momento. Solo que como humanos queremos más siempre. Y comúnmente queremos más de lo que no debemos recibir más. Okay, ándale. O sea, nomás migajitas, no el pan completo. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario recibir esa cantidad? No sé si es algunos de amor, algunos de dinero, profe. Sí, estoy pensando en el dinero. Por eso dice, Dios no les da alas a los alacranes. Ah, y ahorita Gracias a Dios que no nos dio alas, nos porque sin vamos ti. a ir a esa área. Así como andamos, con una pata en rastra, y miren todo lo que andamos Y ahorita nos vamos a esa área de cómo perdemos haciendo. piso tan fácil. Qué fuerte eso, ¿verdad? Y qué real. Duele mucho eso también ver gente como se cambió totalmente, porque se subió a Sí. un ladrillo. Ahora, si en el amor yo creo que recibí migajas o creo que estoy recibiendo migajas, Sí. ¿por qué me sigo quedando ahí? ¿Por qué sigo aceptando esas migajas? O sea, algo debo estar haciendo yo, algo debo estar pensando que no me deja avanzar y que esas migajas que estoy recibiendo me tienen que servir para enseñarme qué debo hacer. Una migaja pudiera ser un esfuerzo. Siempre una migaja es esfuerzo. Un esfuerzo, una disciplina, romper con la zona de confort, porque habrá gente que dice, no, hasta aquí. Estoy hablando con gente que tiene prepa y dicen, yo sueño terminar la ingeniería
y yo quiero hacer la maestría. Y otro dice, no, yo aquí me quedo con la prepa. Es más, no terminé ni la prepa. Así es. Falta esfuerzo. Hay personas a las que les puedes dar el pan completo, profe. Uh-huh. Y jamás se van a dar cuenta del valor que tiene ese pan. Porque nunca tuvieron hambre. Ay, 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 eso sí que estuvo muy bueno. El hambre es un gran maestro, pero como sabemos desperdiciar tanto, no valoramos realmente el alimento. Bueno, ya lo tenemos ahora sí más claro, ¿verdad? Hay que valorar todo para cuando tengamos la oportunidad de servir a los demás, ¿sí? Hay que servir con el mejor respeto, con el mejor sentido y sobre todo el mejor propósito para todos. Pues nos vamos a ir un corte y volvemos. Usted no se mueva. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba lumbre como un dragón. Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Que provoquen con sus poderes una ola gigante para que el bote se pare. Que no te cuenten, cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas!
HBM, Back FM, activando tu mente con lo mejor de la música retro. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, mensajea ya. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. Pues continuamos aquí en este fin de semana, deseándoles lo mejor en estos últimos días ya de este año y sobre todo para que tenga usted bien centrado cuál es el propósito del próximo año, porque nos tiene que ir mucho mejor. Métaselo aquí en la cabeza y conéctelo con el corazón. Nos tiene que ir mejor, por supuesto. El martes 22 estuvo Doris Ramírez. Doris Ramírez nos vino a compartir ser tú, la Navidad para otros. Pues vamos a escuchar cuáles son esas ideas. ¿Cómo puedo ser yo la Navidad para otros? Pues vamos a ver lo que nos dice Doris. Sí, fíjense que estuve pensando, uh-huh. Me di un ratito para como platicar conmigo misma y entonces reflexionar sobre qué les puedo compartir. Y entonces en ese momento, como digo yo, muchos decimos, ¿no? Una diosidencia. Me llega un mensajito y entonces comienzo a leerlo. Y me gustó y quisiera irles, es un mensaje no muy largo, pero sí está larguito. Y entonces dije yo, esto quisiera, así como a mí me llegó, o sea, lo sentí profundo, ¿no? El de yo convertirme en la Navidad fue algo que me movió. Y entonces dije, yo creo que podemos irlo compartiendo con el profesor Pedro, dije ahí a través del programa de Abrazando la Vida, y porque yo en lo personal creo que es un reto el vivir esta Navidad desde la alegría, que eso es la Navidad, o sea, renacer nos invita a la alegría, al entusiasmo, al compartir, al convivir, y que para muchos puede ser una situación de tristeza, de enojo y a lo mejor ahorita... ¿De soledad? De soledad, ¿sí? Uh-huh. Y a lo mejor hay gente que ahorita dice, Doris, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que tú no has vivido lo que a mí me tocó vivir. Y tienen razón, o sea, a lo mejor a mí no me tocó vivir lo que algunos de ustedes pueden estar viviendo, más sin embargo, la vida en sí es un reto que nos invita cada día a renacer, y en especial pues la Navidad es volver a nacer a la vida, ¿sí? Si hubo situaciones difíciles, pues importante, ¿no? El poder superar ese reto, esa invitación a renacer. Ahora, en sí sabemos uh-huh. que la Navidad,
Pues es una llegada del amor, así una es. Bienvenida, una buena noticia, una esperanza para es muchos. Esperanza, ¿verdad? Sí. Y por ahí veía el mensajito que me enviaste, ajá, donde se menciona que generalmente la Navidad la entendemos en el mundo como una fiesta muy ruidosa. Sí, así es. Y quisiera leerles completo el párrafo. Muy bien. Sí, ese primer párrafo y luego a lo largo del programa ir como desglosando todo el mensaje completo. Dice, la Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien un poco de silencio. Y yo pienso aquí que el silencio, que ya lo hemos compartido en ocasiones sí. anteriores, pues es algo esencial para escuchar la voz de Dios. Solo en el silencio podemos escuchar la voz de Dios. Si no, la loca de la casa nos va a traer para allá y para acá dándole vueltas a veces a situaciones, a preguntas que decimos no tienen respuesta, porque hay preguntas que son un misterio y que no tienen una respuesta. Sí. Nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor. Y luego, fíjense qué bonito dice a continuación, el pino de Navidad eres tú, cuando resistes riguroso los vientos y las dificultades de la vida. Muchos de nosotros, por supuesto que a lo largo de nuestra vida nos ha tocado vivir situaciones que son un verdadero reto. Claro. Que nos puede quedar esa sensación, sí, Pedro. Sí, sí. De ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? Es una situación que nunca antes había vivido en mi vida y siento a veces que con esto no voy a poder. Mas sin embargo, vamos viviendo el día a día con la mejor intención, llorando, si es que tenemos que llorar, porque a veces hay situaciones, ¿no?, en las que decimos, tengo ganas de llorar por esto, por aquello, especialmente cuando hemos perdido un ser querido. Oye, Doris, ¿qué hay bonito, que llorarlo? Qué bonito el símbolo qué interesante el símbolo del árbol de la Navidad. Sí. Porque miren, les voy a decir, transfiriéndolo a una familia. A veces podemos ver a un papá como el árbol de la Navidad, sí. Pero también hay papás que nadie los ve a pesar de ser un árbol de Navidad. Genial, ¿verdad? El mensaje que nos deja Doris, cómo cada uno puede dar algo a los demás. Apoyo, fortaleza, compañía, un regalo, una escucha, porque a lo mejor yo no, pues ¿qué le digo a una persona que está sufriendo si yo no sé ni qué es eso? Pero por lo pronto lo puedo escuchar. Eso también es una cultura de cercanía y de encuentro. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se mueva. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Cuidémonos del dengue. Mantén limpio tu patio de objetos que puedan almacenar agua o servir como criaderos de mosquitos. Sin criaderos, no hay mosquito. Sin mosquitos, no hay dengue. Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, Gobierno Municipal de Piedras Negras. Atención, la alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Morelos, Real del Norte y Colonia Tecnológico. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de casa de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos lo lograremos por Piedras Negras. El Gobierno Municipal de Piedras Negras tiene algo muy importante que decirte. Si tienes recargos del predial, esta es tu oportunidad. Y aprovecha el pago de recargos a solamente un peso. Tienes hasta el 29 de diciembre. Regularízate hoy. No dejes pasar esta oportunidad. El Gobierno Municipal de Piedras Negras apoya tu economía.
El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Noticias 878-123-4567. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oigan, recuerden que en estas semanas, en estos días, hay mucha comida. A donde vaya le van a dar cosas. Pero bueno, es parte del espíritu navideño. Nada más que fíjese bien. El miércoles 23, Noé Jaramillo nos vino a hablar sobre las comidas para Navidad, incluyendo también a los enfermos. Ponga mucha atención en lo que nos va a decir Noé sobre alimentos para enfermos que tenemos en casa, que también se van a sentar a cenar con nosotros. Continuamos con el tema. Claro. Sobre todo que quedó inconcluso la semana pasada. Sí. Y que lo volvemos a retomar acerca de lo que viene siendo las... ahora sí que lo que podamos comer, tanto la Navidad como el Año Nuevo. Exactamente. Sobre todo para todas aquellas personas que padecen de alguna enfermedad o tienen algún trastorno y que pues estas cenas o estos atracones que muchas veces se dan en estas fechas, claro, no te afecten. Eso es lo que normalmente podemos hacer para evitar que pues se eleve lo que viene siendo la glucosa en sangre, lo que viene siendo la parte del colesterol, el triglicérido, claro, que es de lo más común. O inclusive llegan a hospital en estas fechas, es cuando llegan con alguna indigestión. Sí, y van con... de urgencia. Exactamente. Entonces... Ahora, fíjate, Noé, lo que estamos diciendo, ya tenemos años diciendo esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero vuelven pacientes con ansiedad, con depresión y preguntas.
¿Cuántas frutas está consumiendo al día? Uh-huh. ¿Está ¿Cuántos litros de agua? Uh-huh. Pues ni frutas, ni agua, ni verduras. Digo, bueno, pues hay que volver con el ABC. Exactamente. Otra vez. Aquí lo que tenemos que hacer es totalmente equilibrar lo que viene siendo nuestros platos de comida. ¿A qué me refiero con esto, Pedro? A que muchas veces la persona dice, bueno, yo nada más voy a comer la noche del 24 lo que es pavo. Pero estás hablando de que es proteína. Necesitas equilibrar lo que viene siendo tu dieta al momento claro. de agregarle lo que viene siendo la parte del carbohidrato y lo que viene siendo su parte de grasas saludables. Entonces necesitamos equilibrar lo que viene siendo el plato para que tengas buenos resultados con tus procesos metabólicos. Claro. Pero cuando la persona por error o pensando que están haciendo nutrición, entonces elimina lo que viene siendo la parte del carbohidrato o elimina las partes de las grasas, dejando nada más lo que viene siendo las proteínas. Ahorita vamos a hablar un poco más amplio de esto. Okay. Les traje por ahí unas imágenes para darnos una idea de lo que se trata. Sí. Y sobre todo para tener opciones de qué poder hacer como postre para que los niveles de glucosa en un diabético, pues no se eleven. Eso es otro. Ahora, tips, porque hay en cada familia, tenemos cada maña, ¿verdad? Hay gente que anda comiendo de las ollas. Exactamente. Digo, ya entendiste. Hay otros que, pues, tú ni te pares aquí a hacer, tú siéntate, yo te sirvo. Y le sirven muy bien al Señor. Pero luego ahí anda uno con que quiero poquito y agarrándole los platos a todos. ¿Cuál sería lo más correcto en caso de un paciente que, no sé, que tiene hipertensión o tiene algo? Mira, con la parte de los diabéticos o con la parte de los hipertensos o gente con problemas de cáncer, en realidad, aquí la familia es la que debe de apoyar. O sea, al final de cuentas, no puedes excluir o simplemente tener postres para mí y postres para la persona que tiene la enfermedad, porque pues al diabético se le va a antojar las cosas dulces. O sea, es uno para todos, compartido. Exactamente. Para todos. Podemos hacer muchas cosas de manera saludable que sean ricas para la familia. Ándale. Ok. Sin que el paciente se encuentre obviamente excluido. Porque aquí, desafortunadamente, acuérdate que en estas fechas también lo que son los procesos depresivos son muy grandes. Entonces necesitamos el apoyo, obviamente, de lo que viene siendo la parte de la familia. El ayudarse, obviamente, mutuamente para poder, ahora sí que, llevar una buena alimentación y sobre todo saludable. Uh-huh. En el caso de las porciones, Pedro, es muy importante cuando muchas familias lo que hacen es, pues, me voy a llevar y se hace de traje. O sea, que yo traje esto, otro. Entonces, por lo regular hay que ponerse de acuerdo, hay que programar. Entonces, ahorita con lo de la pandemia, pues obviamente no está permitido que obviamente interactúen entre familias. Y es la familia que vive en casa, exactamente. Pero pues igual y hay miembros de la misma familia que entre ellos mismos se ponen de acuerdo en hacer diferentes platillos. Pues increíble, ¿verdad? Y muy valiosa la participación de todas estas personas que estén con nosotros, los abuelos, bueno, las mamás. No importa que tenga alta presión o diabetes o lo que traiga la señora, nada más que mucha atención con los alimentos. Eso es lo que nos indica Noé. Y aparte, vamos a recordar que el jueves 24, Jimena García nos vino a hablar de un tema muy bueno, los pilares de la autoestima. Pues vamos a escucharlos de una vez, cuáles son las sugerencias que Jimena nos da para subir la autoestima en estas fechas. Decíamos, oye, ¿con qué podemos cerrar el año? Todavía nos falta el próximo jueves, pero claro. ¿Cómo podemos ahora sí que cerrar con broche de oro? Y le digo, vamos a platicar acerca de algo que los científicos y las personas que siguen estudiando, ¿verdad?, esta cuestión acerca de la neuropsicología, ¿sí?, uh-huh. Esta rama, ¿verdad?, pues nueva relativamente, que ha descubierto cómo las emociones son parte de nosotros y cómo todos estos neurotransmisores nos ayudan a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad, a nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y obviamente, ¿sí?, todo esto es aquello que han descubierto y siguen más bien reafirmando cómo la autoestima, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, está combatiendo y sigue combatiendo tanto la ansiedad como la depresión. Ahora, ojo, bien importante, hemos platicado aquí acerca de la ansiedad, de la depresión, una enfermedad que puede ser tanto de origen o de tipo endógeno como exógeno.
Sí, y endógeno es, estamos hablando de situaciones químicas del cerebro. Exógeno, estamos hablando de situaciones externas que nos están generando esto, ¿ok? A uh-huh. veces yo puedo decir, tengo un estado de ánimo depresivo, y eso no significa uh-huh. que tengo una depresión como tal. Sí, pero tengo un estado de ánimo, ¿verdad?, que tiende a estar deprimido, ¿no? Hoy en día vemos mucho esta situación y hemos escuchado a tanta gente que nos habla por teléfono, que nos escribe. Es que esta cuestión de la pandemia, desgraciadamente hoy los contagios pues se han subido, ¿verdad?, al 200 y hasta el 300%. Sí, sí. Y escuchamos, oye, es diagnosticado mi papá, mi mamá, mi hermano, yo mismo con COVID y estoy presentando ansiedad. Sí, y entonces es bien importante, a ver, no tengo una ansiedad como tal, probablemente estoy presentando un episodio, ¿sí? Uh-huh. Yo ayer les platicaba y le decía a uno de ellos, este virus no sabemos cómo viene, ¿verdad? A veces puedes sentirte muy bien, sintomáticamente, físicamente, no tuve problemas en mi sistema respiratorio, en mi sistema digestivo, oye, no perdí ni siquiera el olor, el sabor, etcétera. Sin embargo, yo claro. no sé cómo es que estoy sintiendo esto. Bueno, pues también puede ser uno de los efectos. Sí, y fíjate, Jimena, hay personas que ya pasaron por el COVID, incluso algunos que estuvieron intubados, pero quedan con el estrés postraumático. Así es. El miedo, la ansiedad de que no me vaya a volver a pasar. Así es. Y Pedro, incluso el estrés postraumático, hay que recordar, antes del estrés postraumático, ¿verdad? Uh-huh. Viene siendo el estrés agudo. Así ¿sí? es. Después del estrés agudo, si cuando ya cumple un tiempo determinado, pasa a convertirse en un estrés postraumático, uh-huh. ¿sí? Y entonces, bien importante, si yo ya estoy sintiendo este tipo de síntomas, si voy y busco ayuda, porque también es algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Los seis pilares de la autoestima, uh-huh. y en uno de ellos viene este que vamos a platicar, y ahorita que lo estoy comentando, uh-huh. el pedir ayuda, el saber que, oye, algo no está bien, el reconocerme y entonces decir, a ver, ¿a qué camino tomo, verdad? ¿Cuáles claro. son mis, aquello que debo de tener, uh-huh. para qué? Pues para salir de esto. Hoy tengo hoy en consulta, ¿verdad? Incluso hijos, ¿verdad? De personas que han pasado por una situación de COVID fuerte, como bien dices, Pedro, hasta, uh-huh. hasta el grado de estar en UCI, sí. ¿verdad? Y entonces esto lo que les afecta es que traen un estrés agudo. Y es por eso que sienten las palpitaciones, la sudoración, esta sensación de ahogamiento, ¿verdad? Este miedo. Y súper importante pedir ayuda para que este estrés agudo no se convierta entonces uh-huh. en un estrés postraumático. Claro. ¿Sí? La autoestima viene siendo la base de muchísimas cosas en nuestra vida. Y bueno, precisamente hoy se sabe que también para combatir esta cuestión de la depresión y de la ansiedad, el tener una autoestima fuerte, este amor hacia mí mismo sano, me va a ayudar a claro. ¿qué? Pues a que no caigan esto. Y enfrentar en todas las situaciones, sobre todo los papás que nos están escuchando, si tienen hijos pequeños donde su autoestima se va formando, tengan mucho cuidado, porque definitivamente encontramos pacientes que pues difícilmente salen de muchas crisis porque su autoestima es muy frágil. Así es, Pedro, así es. Lo acabas de decir, Pedro, uh-huh. Así, tal cual. Sí, yo voy a fortalecerles también la autoestima de mi hijo y no solamente uh-huh. que el último pilar precisamente está hablando de esto, Pedro, de la manera en que yo también voy a ayudar claro. a los que me rodean a fortalecer su propia autoestima. Maravilloso, ¿verdad? Poder entender cómo uno tiene que hacer mucho por respeto a uno, por conocimiento, por análisis y sobre todo también por los hijos y por la gente que nos rodea. Hay que respetar también la autoestima de todos los demás. Y pues con ese mensaje nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se mueva de ahí. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Nuestra ciudad se dispone a descansar.
y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. El gobierno municipal de Piedras Negras tiene algo muy importante que decirte. Si tienes recargos del predial, esta es tu oportunidad y aprovecha el pago de recargos a solamente un peso. Tienes hasta el 29 de diciembre. Regularízate hoy. No dejes pasar esta oportunidad. El gobierno municipal de Piedras Negras apoya tu economía. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Te invito a que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Ahora en tu radio llega Back FM XHBM. HBM, Back FM, activando tu mente con lo mejor de la música retro. Back FM. Back FM, activa tu mente. Bueno, pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oiga, pues sabemos que no importa que sea Navidad y haga frito y pues hay mucha comidita, pero fíjense, el viernes 25 vino Martín Borrego a hablarnos sobre valorar la actividad en la Navidad. O sea, la actividad física tiene que continuar, pero vamos a escuchar las recomendaciones que nos dice Martín Borrego. Y muy bien, profe, en esta Navidad, ¿verdad? Espero y todavía tenemos tiempo, ¿verdad? No necesariamente claro. Ahorita es el regalo, puede ser más adelante si se nos olvidó. Uh-huh. Los regalos, profe, quisiera empezar ahí un poquito, ¿verdad? Usted, como decía, eso. La actividad física como cierre e inicio de año. Bueno, lo primordial o el mejor regalo a mi gusto, ¿verdad? Para un ser querido es algo que le ayude, ¿verdad? Uh-huh.
en futuro corto o próximo. ¿Para qué? Para que esa persona de verdad sea feliz. A veces se le regala a la persona algo que necesite, no algo que quiera. Así es. En este caso, pues bueno, padecemos obesidad, alta presión, azúcar, diabetes, ¿verdad? Depresión. Ahorita depresión, sí. Estamos cerrando este año con mucha depresión. Y les comentaba a varios atletas, a varios clientes, qué mejor regalo sería una membresía. Sí, qué mejor regalo sería una membresía ahí. Excelente. En cualquier local, en cualquier deporte, disciplina. Estaría maravilloso un regalo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona ya se siente comprometida. Esa persona va a decir, me lo están dando, de verdad, voy a ir. O esa persona lo va a tomar como, ¿me estás diciendo gordo? No, y aparte que una membresía, al contrario, si a mí me regalan una membresía, yo no voy a decir, ay, me están diciendo gordo. Al contrario, me quieren con vida. Exacto, profe. Me quieren sano y que viva más años. Pues excelente. Exacto, profe. En este aspecto del regalo, ¿verdad? De la membresía, por ejemplo, la persona se va a sentir querida, se va a sentir amada. Importante. Va a sentir importante, más que nada eso, profe. Reconocido. Eso. Y si estamos regalando a veces, digamos que algo que es un poquito inútil o no sirve en este aspecto de la vida, yo sé que igual la economía está difícil, regalamos esas tacitas, calcetines, etc. Pero si podemos regalar algo que de verdad le va a funcionar a la persona, lo va a aprovechar al 100%, va a ser una membresía. Y aparte, qué bueno que estás tocando esto en estas épocas, porque estamos terminando el año, habrá gente que va a tener el propósito del próximo año, decir, oye, a lo mejor este año me dio COVID, me vi muy mal y sentí que perdí a mis hijos, perdí a mi familia, pero no, ahora el próximo año yo voy a entrar a un gimnasio y voy a hacer una actividad. Sí, profe, y sobre todo si lo pudiéramos, ¿verdad?, agregar, si una camiseta deportiva. Ándale, unas calcetitas. Ahorita como decía, profe, algo así deportivo. Las mallas. Calientitas. La persona se va a sentir totalmente motivada. Uh-huh. Yo sé que es algo materialista, pero pues a las personas también hay que darle. Exacto, profe, es la patadita para iniciar. Sí, la motivación. Así es. También podríamos regalar alguna dieta en este aspecto de una con Noé, ¿verdad? Por ejemplo. Una cita con un nutriólogo. ¿Por qué? Porque la persona también va a decir, bueno, voy a empezar el año, igual puedo cerrar el año comiendo bien o un poquito sin excesos y empezar el año con una cita a un nutriólogo. Claro. Que también es una de las cosas muy fuertes en este aspecto de, más que la actividad física, es un conjunto, ¿verdad? Lo hemos hablado, un equipo. Claro. Y la comida es fundamental. Sí. Además, por ejemplo, hay personas que se motivan mucho a lo mejor con su bote para el agua, algunos complementos vitamínicos, porque también sabemos que hay para generar masa muscular, para quemar grasa, pues dependiendo, ¿verdad?, quién es y qué es lo que necesita, pero sí acérquese con alguien que lo ofrece. Exacto, profe, dependiendo, ¿verdad?, de la persona, de la meta, yo creo que las personas que van a regalar, vamos a regalar algún tipo de esta membresía, de regalos, algo un poquito más deportivos o de actividad física, igual no necesariamente tiene que ser algo de tan caro, ¿verdad? Puede ser simplemente una pelota, les había comentado varios papás, ¿verdad, mamás? Sí, sí. Una pelota, con eso vamos a hacer un sinfín de maravillas, porque vamos a ir a jugar con nuestros hijos, vamos a jugar en familia. Mi familia tenía una tradición, lamentablemente se fue perdiendo, cada primero de enero íbamos a jugar en un rancho, todos los primos, eran los primos contra los tíos. Ándale. Ahí era muy bien, algo muy, muy padre. En este aspecto de la actividad física es tratar de no verla como hacer ejercicio, sino como algo mejor. Genial, ¿verdad? Yo creo que todo esto lo que nos recomienda, poco a poquito, hace frío, yo sé, pero tenemos que hacer algo. O caminamos, o corremos, saltamos, o bailamos, algo que nos permita sudar un poco. O un mucho, dependiendo cómo andemos. Yo creo que eso es lo valioso. Así que nos vamos a ir con esa idea. Activación, aunque sea Navidad, en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete, quédate en casa.
Gobierno Municipal de Piedras Negras. La mejor vacuna contra el coronavirus es el cubrebocas. Utilízalo adecuadamente en cada momento. Recuerda que el cubrebocas es obligatorio en Coahuila. Respeta tu vida como la de tu familia. Hazlo por Piedras Negras. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. ¿Estás listo para escuchar la mejor música? Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Estás en el lugar correcto. Estás. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 107.1. Ya es tiempo. Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado.
Bueno, pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto, sobre todo en esta semana de mucha fiesta, mucha reunión, pero ya saben, tome las medidas precautorias. Toda la gente nos está diciendo, solamente la gente que viva ahí es la que puede estar en la convivencia. Vienen otras fiestas, algunos pues en el recalentadito se vuelven a juntar. Nada más que sí tengan mucho cuidado porque nos estamos llevando a veces a los seres queridos también. En todas las casas tiene que estar el gel en la puerta, ¿sí? Y ahí revisar sus tapetes, todo lo que tenga las medidas de higiene. No se les olvide, porque luego también hay tiendas donde ya no sabemos ni dónde está el tapete, está ya media cuadra, o el bote de gel ya está tirado y no tiene nada. Hay que actualizar todo eso. Haga las observaciones y los comentarios a donde usted se acerque. Yo creo que eso es así, una gran responsabilidad social hacia todos. Y pues vamos a recordar las opiniones de los grandes expertos que tuvimos en esta semana, que nos dio muchísimo gusto recibirlos, porque todos giraban en torno al amor, a la esperanza, a la reconciliación, al fortalecimiento, a la dignidad del ser humano. Y yo creo que eso es lo que significa toda esta semana donde estamos celebrando la Navidad. El doctor Ismael, pues hablando de que tenemos que reconocer lo poco o lo mucho que recibimos de los demás, pero también si a nosotros nos toca algún día poder dar, ser dadores de algún servicio, de algún apoyo, pues también hay que darlo de la mejor manera, de una manera íntegra, decía Jimena, ¿verdad? Íntegra, donde tú estás total y completamente de acuerdo en tu trascendencia, poder transmitir todo esto. Y Dori Ramírez, pues nos hablaba ahora de transformarnos nosotros en la propia Navidad. Ser el árbol de alguien donde se apoye, pero también ser alguien a quien yo tengo que iluminar, aclarar, escuchar, comprender, quizás hasta aconsejar. ¿Cuántas personas no se acercan ahora en estas fechas para pedirte un consejo? Algunas se sienten solos, solas, otros van a cambiar o van a tomar decisiones importantes en su vida. Creo que esto es muy importante, donde tú puedes ayudar a alguien más y también déjese ayudar. Si usted también necesita ayuda, levante la mano y decir, hey, necesito a alguien que me aconseje, alguien que me escuche. Nada más, así dijo un amigo, yo no quiero que me digan qué tengo que hacer, nomás que me escuche a alguien. Y Noé Jaramillo, pues nos ha llevado de la mano con todas estas sustancias, alimentos, proteínas, vitaminas, carbohidratos, donde hay que tener mucho cuidado. A mí me llamó la atención cuando dijo que eran 7 tortillas diarias. Así que separe su paquetito del día y si se acabaron antes, pues ya no le meta más. Yo creo que eso es muy importante. Pero si estamos hablando de una persona enferma, quizá no se pueda hacer eso, ¿sí? Es el médico y el nutriólogo clínico los que tienen que determinar qué es y qué cantidad es la que deben de consumir. Jimena García, con todas las ideas que nos ha traído, sobre todo de los pilares de la autoestima, ¿cómo se conforma la autoestima? ¿Hacia dónde empieza a tener un propósito y sentido de vida? Donde se lucha por la felicidad de todas las personas, no nada más por una pasión, donde todo se deja de ver más que el centro, que puede ser el ego, donde yo quiero satisfacer mi deseo, mi necesidad y no me importa la vida de los demás. Eso es una pasión, pero nada, el propósito es aquel que va con un sentido de vida sobre los derechos, los valores, las oportunidades de todas las demás personas y sobre todo hablando de familias. Si hay una familia que necesita ayuda porque parece ser que no dan el norte, o sea, no saben cómo organizar todo el sistema, pues busque ayuda. Yo no sé qué ayuda necesite usted. ¿Necesita una ayuda jurídica? Busque un abogado familiar que lo oriente y lo asesore. Pues necesita un médico, pues busque, según la especialidad, si es un pediatra, si es un ginecólogo, si es un geriatra también para los adultos mayores. Y además, si requiere algún psicólogo, tantos psicólogos que pasan aquí en este programa, donde usted puede buscarlos a través de las redes sociales. Y pues a mí lo que sí me motiva y me llamó mucho la atención fue lo que nos dejó Martín Borrego. No importa que sea Navidad, siempre nos podemos mover y hay que poder hacer algo porque nos lleva a la salud y sobre todo, toda la gente lo ha dicho, el sistema inmune solamente sube a través de la actividad física y una buena nutrición.
Esperemos que todas las recomendaciones y sugerencias que haya escuchado en esta semana sea para bienestar de usted, de su familia, y busque siempre un profesional certificado que lo pueda orientar y a mejorar su calidad de vida. Así que sigan pasando muy felices fiestas. Esto ha sido todo por hoy en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Hasta la próxima. Bye, bye. Trasladar vía terrestre hacia Saltillo. A usted le deseamos que tenga un excelente sábado.